Hola, buen día. Vamos a resolver este ejercicio de dos maneras diferentes. No lo vamos a hacer triangulando, porque por un lado ya está triangulado. Tenemos 0 acá, 0 y 0 para x1 y x2, o sea que no va por ese lado. A mí me están dando un sistema de ecuaciones y me dicen, hallar los valores de k tal que esto sea solución para todo lambda. ¿Qué es esto que me tiran acá, esta expresión? Es una expresión genérica de un vector perteneciente a R4, ¿sí?, que está formado por un escalar multiplicando al vector 1, 1, 0, 0 más otro vector fijo. ¿Sí? Quienes vean en esto la ecuación de una recta no están errados, aunque no sea en R3 ni en R2, será en R4. Pero acá hay un parámetro por un vector más un punto de R4. ¿Sí? Así que esto es una recta. Esto es una solución general para aquel sistema. Lo que me dicen es, ¿cuál es el valor de K tal que esto sea solución para todo lambda? O sea, que esta recta sea solución de aquello. Bueno, yo lo voy a hacer, lo voy a hacer de dos maneras. La segunda, la que está al final, es la más elegante en base a lo que han visto hasta ahora. Pero voy a ir a una que es más típica del secundario. ¿Sí? Decir, x1, descompongo, esto es lambda por 1 más 2, x2 es lambda por 1 más 0, o sea lambda, x3 es lambda por 0 más menos 1, o sea menos 1, y x4 me queda lambda por 0 más 0, 0. Si esto es solución, debe cumplir estas tres ecuaciones. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué obtenemos de k cuando metemos eso acá. Me queda, en vez de x1, lambda más 2, menos x2, que es lambda, más 2 por x3, que es menos 1, igual a 0. Después, acá, k cuadrado menos 1 por x2 por lambda, más 2 por 0, que es 0, igual a menos k cuadrado más 1. De esta tercera ecuación tengo k más 1 por x3, que es menos 1, más 4 por 0, 0, igual a menos k menos 1. Fíjense qué pasa con estas ecuaciones, ¿sí? Acá tengo lambda menos lambda, lo cancelo, para todo lambda se puede cancelar, menos 1 por 2 es menos 2, más 2 también lo cancelo, así que esto se cumple para todo lambda. No hay un gran aporte de esa ecuación. Esta otra es similar. ¿Por qué? Porque menos 1 por k más 1 es igual a menos k menos 1 para todo lambda y para todo k. No voy a despejar de acá un valor. Para todo lambda, podríamos poner así, para todo k. Esta es la que me va a permitir hacer algo. Fíjense que tengo que k cuadrado menos 1 por lambda es igual a menos, voy a sacar factor común, k cuadrado menos 1, saqué este menos. Y cuando esto por lambda es igual a menos k cuadrado menos 1, ¿para qué valores de k se cumple esta ecuación? Para cualquier lambda. Solamente si esto vale 0. Si esto no es 0, supongamos que esto vale 5. Y acá tengo 5 con un menos adelante, se cumpliría solamente para un valor de lambda, que es menos 1. 5 por menos 1 igual a menos 5. Y no me sirve. Tiene que ser para todo lambda. Por lo tanto, k cuadrado menos 1 debe ser igual a 0. O sea que k debe ser igual a más 1 o menos 1. ¿Sí? En ese caso, si k vale más 1 o menos 1, esto, cualquier expresión de este tipo, va a ser solución. ¿Sí? Ya estaría resuelto el problema. Bastante rápido, bastante fácil.
Ahora lo voy a plantear de otra manera, un poquito más elegante. Esto es una solución general del sistema. Solución general. Obviamente, si hay una solución de este tipo, y lambda puede ser cualquier escalar, cualquier número, esto es un sistema compatible indeterminado. Por lo tanto, si es un sistema compatible indeterminado, puedo buscar que esto sea la solución del homogéneo, porque la solución del homogéneo, una solución del homogéneo o una multiplicación de esa solución por un escalar también va a ser solución, y esto va a ser una solución del sistema completo. La combinación de estos dos va a darme que esto sea la solución general. A ver, voy a plantear eso acá, ¿sí? El sistema homogéneo es poniendo 0 acá, 0 acá y 0 acá, forzando a que esto sea 0, no que K sea más 1 o menos 1. ¿Sí? Mi sistema homogéneo sería así, lo voy a escribir chiquitito acá. Ese 0 está definido por X1 menos X2 más 2X3 igual a 0. K cuadrado menos 1 por x2 más 2x4 debe ser igual a 0. Y k más 1 por x3 más 4x4 debe ser igual a 0. Muy bien, este es mi sistema homogéneo. Esto debe ser una solución. El 1, 1, 0, 0. Lo voy a meter y voy a llegar acá. 1, 1, o sea, 1 menos 1 más 2 por 0 igual a 0. ¿Está? Esto está perfecto. Para todo lambda, por así decirlo, y para todo K. Ahora vamos con esto. K cuadrado menos 1 por 1, por este, más 2 por 0 debe ser igual a 0. Y la única forma de que esto sea igual a 0, esto desaparece, es que K cuadrado menos 1 sea igual a 0. O sea que K sea igual a más o menos 1. Hasta ahí voy obteniendo la misma solución que acá. ¿Qué pasa con esto? Acá me dice que X3 es 0 y X4 es 0. Estoy usando este vector solo, ¿eh? Entonces, K más 1 por 0 más 4 por 0 es igual a 0 para todo valor de K. Listo. Hasta ahí tengo esta restricción. Ahora voy con el sistema completo, poniendo esto como solución. Vuelvo a escribir el sistema completo. S está definido como x1 menos x2 más 2x3 igual a 0. K cuadrado menos 1 por x2 más 2x4 igual a 0. No. Igual, estoy hablando del sistema completo, menos K cuadrado más 1. Y K más 1 por X3 más 4X4 igual a menos K menos 1. Y ahora voy a usar esto, este vector. Que X1 vale 2, voy a sustituir acá. Voy a poner 2 menos 0 más 2 por menos 1 debe ser igual a 0, y eso se cumple. Ahora vengo a este. X2 vale 0 y X4 vale 0. K cuadrado menos 1 por 0 más 2 por 0 igual a menos K cuadrado más 1. Si miran esta ecuación, se va esto y me queda aquí. K cuadrado menos K cuadrado más 1 debe ser igual a 0. Estamos en una situación similar a aquella, que K cuadrado debe ser igual a 1, o sea, K igual a más o menos 1. Solución compatible 100% con esto. Vamos bien. ¿Qué me falta? La última ecuación. X3 vale menos 1. ¿Qué queda? Que K más 1 por menos 1 por X3 más 4 por 0 debe ser igual a menos K menos 1.
Y esto, si hago la distributiva, me queda menos k menos 1 igual a menos k menos 1, que es una identidad. Esto es para todo k. Y acá no apareció lambda, ni en este lugar, ni en este otro. ¿Por qué yo digo que esta solución es más elegante? Porque más adelante, cuando empiecen a ver temas más raros, por ejemplo, sistemas de ecuaciones diferenciales, o ecuaciones diferenciales mismas, o ecuaciones en diferencias, que son un poquito más complicadas, muchas veces se va a plantear que una solución de un sistema que es compatible indeterminado, se va a proponer como un parámetro por una solución de un sistema homogéneo, del sistema homogéneo correspondiente, más una solución particular del sistema completo. Por eso es importante que vean esto de alguna manera y que lo hagan un par de veces, para acostumbrarse. Bueno, hasta la próxima.